Amigos, ¿qué tal? Nuevamente gracias por acompañarme en las Crónicas de Jess. El día de hoy, el tema es el fin del mundo. Se dice que el fin del mundo está cerca, y este 21 de diciembre el mundo llega a su fin. Bueno, eso afirman algunos extremistas que interpretan de forma muy radical las profecías mayas. ¿Pero en realidad será que los mayas predijeron nuestro final? La cultura maya, una cultura que habitó en nuestro planeta hace más de 3.000 años, en la región de Mesoamérica, ubicada al sur de México, Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. ¿Será acaso que los mayas con tan solo observar el firmamento descubrieron nuestro futuro? Esta cultura prehispánica predijo muchos cambios, más específicamente en el 2012. ¿Pero alguno de ustedes se ha preocupado por conocer las profecías mayas? Aún mejor, conocer la cultura maya en su totalidad. Y no simplemente saber que es el fin del mundo y punto. Yo no creo que el fin del mundo se acerque, pero en definitiva, la forma en la que estamos viviendo ha dañado el ecosistema. Es un hecho palpable que hemos dañado y alterado el aire, el suelo, la tierra, a todos. Estamos con Yuli, quien nos va a hablar más sobre las profecías mayas. Yuli, por favor, háblenos sobre esta cultura tan compleja. Mira, la información que tenemos sobre el fin del mundo acerca de los mayas, lo que han estado diciendo y han estado hablando en toda la parafernalia publicitaria, pues realmente es una cuestión de que ha caído en manos de personas de bajos pensamientos, porque realmente los mayas nunca predijeron el fin del mundo, ni nunca ha habido en los códices la palabra profecías mayas. De lo que se está hablando el 21 de diciembre del 2012 es el término de una cuenta calendárica basada en los mayas. Efectivamente, la cuenta calendárica de los mayas inició el 11 y 12 de agosto del año 3113 a.C. Los mayas, como sabemos, siempre fueron muy estudiosos de los efectos astronómicos que tuvieron los movimientos estelares. Ellos estudiaron fuertemente lo que fue las estrellas, los planetas, el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, y eso les dio la oportunidad de, eso sí, predecir lo que son los llamados solsticios y equinoccios. Los mayas en ese respecto son los que mejor nos dieron esa información acerca de la precesión de los equinoccios y los solsticios, con una gran certeza, con gran puntualidad, lo que es reconocido hoy en día, porque ellos no tuvieron sistemas ni electrónicos ni computarizados, ni tuvieron acceso a algún aparato de estos modernos, y sin embargo la NASA reconoce que los estudios que ellos hicieron y todas las observaciones astronómicas que ellos hicieron han sido precisamente muy exactas. Entonces, lo que sucederá este 21 de diciembre del 2012 es lo que se llama el final de la cuenta larga. Es un término que acuña 5.200 años desde la fecha del 11-12 de agosto de 3113 a.C. ¿Por qué tanta situación y tanto miedo al respecto en cuanto a la fecha? Bueno, porque se habla que se cierran dos ciclos. Este ciclo que termina el Batún 13, que es el 1.3.0.0.0.0, y precisamente con estos estudios astronómicos que hicieron los mayas, se pensó que ellos podían hacer profecías y hablar sobre el futuro de las personas y de los planetas. Pero no es así, ellos solamente se dedicaron a contar los días, eran contadores de los días, y solamente nos aportaron lo que eran las cuentas, ¿no?
y precisamente los sucesos de las fechas que ellos a los que iban contando, como un kin, que es un día, un winal, que son 20 días, un tun, que son 20, un año, o sea, 360 días más 5 kines más, un katun, que son 20 años, un baktun, que son 144,000 días. Yuli, pero hay más acerca de los mayas. Como bien lo decías, las profecías no existen, pero está el encantamiento del sueño, que es lo más importante que nos dejaron a nosotros y con lo que podemos vivir en armonía. Sí, esta base de información la encontró el maestro doctor José Argüelles, que él hace un estudio precisamente de estas cuentas calendáricas mayas. El maestro Argüelles toma de esta cuenta calendárica de 260 días una apreciación de la forma calendárica, y de ahí hace toma los sellos solares, los sellos de Copán, y los adecua a la cuenta 20 por 13, que da 260. A esa forma de explicar él el tiempo, él le llamó el encantamiento del sueño. Él nos platica que esta forma de llevar el tiempo en una forma natural, en una forma en donde también hacer meses de 28 días, al que él los llama lunas, en 13 lunas de 28 días, se da la cuenta de 364 días, más un día extra, que es el día cero, que acuérdense que el cero es la máxima aportación de los mayas a la humanidad. Entonces, ese es un estudio que también los mayas hicieron con respecto a el movimiento de la Tierra alrededor del Sol en sus 365 días. Entonces, Argüelles toma este trabajo de explicar la forma de llevar el tiempo de los mayas y lo explica con una forma sencilla, con una forma donde nos invita a llevar esta forma natural, en tanto que nosotros como seres humanos aprendamos a vivir recordemos más bien la forma de llevar la forma calendárica natural, podremos vivir armónicamente. Ajá. Él nos invita a vivir tiempo es arte en contra del paradigma tiempo es dinero. Yuli, para finalizar, ¿qué podemos esperar este 21 de diciembre para aquellos que todavía tienen miedo? Bueno, no, ningún miedo en específico. Como les había comentado, el 21 de diciembre es el final de la cuenta larga. Es el fin de estos 13 baktunes, y precisamente el 21 de diciembre es el solsticio de invierno del año 2012. Por eso los mayas, ocupados siempre sobre el estudio de la precesión de los solsticios y el de los equinoccios, fueron marcando estas rutas de conteo. El 21 de diciembre solamente nos marca ese final de esa cuenta, y volveremos a empezar otra cuenta más. No hay, no existe nada en los códices en donde el fin del mundo fuera a terminar. Toda esa cuestión parafernálica acerca del fin del mundo no fue más que invención de algunos que quisieron hacer dinero vendiendo libros, haciendo conferencias y todo, cobrando para beneficio propio. Ya escucharon, amigos, el fin del mundo no está ni siquiera cerca. Agradezco mucho a Yuli la oportunidad de haber platicado conmigo y haber terminado con estas dudas. Por favor, síganme en el blog de yes.com, por Twitter, por Facebook. Yuli, ¿alguna página en donde te puedan visitar o Facebook? Sí, estamos en la página www.ediluz.com.mx. En YouTube está hoy como Julia de la Portilla. Muchas gracias, amigos. Se dice que el fin del mundo se acerca, y este 21 de diciembre, el final del mundo termina. Pues de nuevo. ¡Shh! Me pongo nerviosa. Se dice que el fin del mundo se acerca, y este 21 de diciembre, el mundo llega a su fin. Bueno, eso afirman algunos extremistas
que interpretan de forma muy radical las profecías mayas. ¿Pero en realidad el fin del mundo se acerca? Se dice que el fin del mundo se acerca, y este 21 de diciembre el mundo termina. Bueno, eso afirman algunos extremistas que interpretan de forma radical las profecías mayas. ¿Pero en realidad los mayas predijeron nuestro final? La cultura maya, una cultura que habitó en nuestro planeta hace más de 3.000 años, en la región de Mesoamérica, ubicada al sur de México, Honduras, Guatemala, El Salvador y Belice. ¿Dije Honduras? ¿Será? Esta cultura prehispánica predijo cambios. Esta cultura prehispánica predijo muchos cambios, más específicamente en el 2012.